todas y todos los que el día de hoy nos acompañan, siendo las 4:18 p.m. del día 29 de noviembre del año 2024, nos encontramos reunidos en el Salón Central del Palacio Municipal para celebrar la quinta sesión del Consejo de Desarrollo Municipal, por lo que doy la bienvenida a los miembros del Consejo de Desarrollo Municipal, síndica, regidoras y regidores, vocal de control interno y vigilancia. Solicito al secretario del Ayuntamiento proceda a pasar la lista de asistencia a fin de verificar que existe el quórum legal para la sesión del día de hoy. Muchas gracias. Buenas tardes nuevamente a todas y todos. Saludo a las y los consejeros comunitarios. Procedo a pasar lista de asistencia a cada una y cada uno de los ediles. Doctor Juan Martínez Flores, presidente municipal. Presente. Licenciada Vania López González, síndica municipal. Presente. Regidor Daniel Vázquez Hernández. Presente. Regidora Isamar Valderas Flores. Presente. Regidora Georgina Andrea Aguilar Sánchez. Presente. Regidora María Luisa Martínez Ramírez. Regidor Jonathan Francisco Rosas Blanco. Regidor Sergio de la Llave Migoni, quien justificó su inasistencia. Regidora Olga Leticia Luz López. Presente. Regidor Eric Gasca Morales. Presente. Regidor Eduardo Mondragón Hernández. Y regidora María del Carmen Aguilar Mendoza. Presente. Gracias por parte de las y los consejeros comunitarios. Arturo Galindo Ponce. Mateo Pérez Fentanes. Andrea Deciano Ramírez. José Luis Durán Marcial. Jorge Aniceto Peña Castillo. José Isaías Zúñiga Cepeda. Eugenio López Alvarado. Arali Rosas Castillo. Gabriela Hernández Crescencio. Carmín Isidra Reyes Vergara. Felicitas Nicolás López. Ángel de Jesús Sosa Ibarra. Benito Hernández Vázquez. Mateo Pérez Hernández. Jacel Gutiérrez Luna. Lino Flores Juárez. Alejandra Sánchez Nieto. Cecilia Gabriela Cortés Hernández. Ana María Dávila Luna. Teresita del Pilar Santos García. Margarita Alonso Ríos. Miguel Ángel Hernández y Hernández. Nayeli Villano Lara. Concepción Martínez Ramírez. Cirilo García Ordóñez. Arturo Osorio García. Luis Ricardo León Martínez y Gabriel Ortiz Román. Señor presidente, informo que se encuentran presentes la mayoría de ediles de este cabildo y la mayoría de consejeras y consejeros comunitarios, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19, fracción tercera, y 22 del reglamento del Consejo de Desarrollo Municipal, por lo que existe quórum legal para sesionar. Se declara abierta la sesión del Consejo Municipal de Desarrollo Municipal, convocada para esta hora y fecha. Nuevamente solicito al secretario proceda a dar lectura al orden del día. Con su autorización, señor presidente, procedo a dar lectura al orden del día. Primero, lista de presentes y declaratoria del quórum legal. Segunda, aprobación del orden del día. Tercero, modificaciones presupuestales al Programa General de Inversión 2024 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, FAISMUN, referente a metas, fechas de inicio y término, y descripciones, análisis y determinación, y cuarto, cierre de la sesión. Continuamos, señor secretario. En consecuencia, solicito a las y los integrantes de este Consejo de Desarrollo Municipal, si están de acuerdo con el orden del día, lo manifiesten en votación económica, levantando la mano, por favor. Gracias. Regidor Eric Gasca. Gracias. Consulto a las y los consejeros comunitarios. ¿Están a favor del orden del día? Lo manifiesten levantando la mano, por favor. Gracias. ¿En contra? ¿Y en abstención?
Gracias, señor presidente. Informo usted que el orden del día fue aprobado por unanimidad de votos. Continuamos, señor secretario. El siguiente punto se refiere a las modificaciones presupuestales del Programa General de Inversión 2024 del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, FAISMUN, referente a metas, fechas de inicio, fechas de término y descripciones, análisis y determinación. Muchas gracias, señor secretario. Continuamos. Con su autorización, señor presidente, solicito a las y los ediles integrantes de este consejo, si están de acuerdo con este punto, lo manifiesten en votación económica, levantando la mano, por favor. Gracias. ¿Ediles en contra? Por favor. Gracias, regidor. ¿Y en abstención? Ok. Por cuanto hace a las y los consejeros comunitarios, les consulto si están a favor de este punto, lo manifiesten levantando la mano, por favor. Gracias. ¿En contra? ¿Y en abstención? Señor presidente, informo usted que este punto ha sido aprobado por mayoría de votos con el voto en contra de la regidora, con el voto en abstención, mejor dicho, de la regidora séptima. Muchas gracias, señor secretario. Continuamos. Señor presidente, informo usted que el siguiente punto es el cierre de esta sesión de Consejo de Desarrollo Municipal. Muchas gracias, señor secretario. Agradezco a todos los presentes que asistieron a esta sesión de Consejo de Desarrollo Municipal que se da por terminada el día de hoy, siendo las 16:25. Se da el término de esta sesión. Muchas gracias. Gracias.